Entonces, ahora usted me va a escuchar a mí. ¿Por qué? Usted dice enseñanza falsa. Para que usted sepa, una persona, según la Biblia, una persona que se declara profeta y habla en nombre de Dios, ese profeta es un falso profeta. ¿Sí? ¿Y por qué yo puedo decir ustedes son falsos profetas? Pero yo tengo que mostrar pruebas de que son falsos profetas. Yo no puedo hablar así nomás diciendo que los testigos de Jehová son falsos profetas. Yo necesito mostrar pruebas. Y creo que, José, si no tenés temor a ver, al menos me vas a escuchar. Porque yo voy a mostrar, voy a empezar a citar, con todo respeto, atalaya. Voy con la primera de abril, miren, de 1983. Quiero que sepan que son atalayas viejísimas, ustedes ni siquiera conocen. No sé si te molesta, José, no la muestro más, ¿eh? No, bien, dice. Atalaya, perdón, José, Jesús. 1983. Primero de abril de 1983. Página 26 y 27. ¿Sí? 1983. ¿Página cuánto? 26 y 27. Mira, acá la tengo. Si quieren, se las puedo enviar por escáner. ¿Página 6? 26 y 27. Dale, dale, lo vamos a analizar. Bien, vamos, dice. Miren, Jeremías había de desempeñar el papel de un hombre adulto, pues lo que... ¿Eso? ¿Cómo? ¿En qué página es eso? Página 26. Para página 26, ¿eh? ¿Y qué párrafo? Párrafo 7. ¿Sí? Sí, párrafo 7. Puede leerlo donde quiera, desde antes, mejor léalo, para que vea. Yo no estoy tergiversando nada, ¿sí? Bueno, Jeremías había de desempeñar el papel de un hombre adulto, pues lo que su Dios le inspiró a escribir había de ser importante para todo el género humano, aún hasta hoy. Profeta a las naciones es lo que Jehová hizo de Jeremías. Jeremías 1:5. Se necesita un profeta a las naciones hoy mismo, más que nunca. Pero, a ver, yo les voy a mostrar para que vean que yo no les estoy mintiendo. No sé si pueden ver ahí, si pueden leer. Acá estoy leyendo la revista, tengo la revista, yo sabía, no estaba oculta. Excelente. Más que nunca. Se necesita un profeta a las naciones hoy más que nunca, ya que las naciones patrióticas y obstinadas se le están reuniendo inexorablemente para la batalla del Armagedón. Dice... Cantidad innumerable de tales personas al recibir la sentencia no quisieran permanecer con las naciones de las cuales son ciudadanas, en los que depende a ellas, no quieren encontrarse luchando contra el Dios Todopoderoso. En beneficio de estas personas de corazón recto, Jehová consideradamente ha levantado hoy a su profeta a las naciones y ha hecho esto durante este tiempo del fin. Desde que empezó la guerra el 11 de noviembre de 1918, desde que terminó la guerra el 11 de noviembre de 1918. O sea, dice que Jehová levantó un profeta a las naciones el 11 de noviembre de 1918, cuando terminó la guerra, ¿sí? Vamos a ver quién es este profeta, ¿sí? En interés de tales personas de todo corazón procuran la gobernación de Dios más bien que la del hombre. El profeta que Jehová ha levantado no ha sido un solo hombre como lo fue Jeremías, sino una clase. Al igual que el profeta y sacerdote Jeremías estaba enteramente dedicado a Jehová, así también lo están los miembros de Dios, de esta clase, perdón, mediante Cristo, y por medio de haber sido engendrado por el Espíritu Santo, han sido una raza escogida y una nación santa, un real sacerdocio. En esta fecha avanzada, hay tan solo un resto de esta clase del profeta en la tierra. La guerra del gran Dios Todopoderoso, el Armagedón, no puede empezar antes de que este profeta termine su obra de predicación. ¿Sí? Vamos a ver, porque por ahí me dice no, pero no dijeron profeta. Sigo. Dice, este cuadro profético, esta clase de Jeremías, tiene que sobrevivir hasta la caída violenta de la cristiandad. ¿De quién habla este profeta? ¿Quién es este profeta? Es la pregunta que se hacen. ¿Con quién se familiariza? ¿Quién es la que se proclama una nación santa, un reino de sacerdocio? ¿Quién es la que dice que está predicando y tiene que estar hasta el fin?
la predicación Los Testigos de Jehová. Sigo con otra atalaya. Voy con esto, ya termino, ¿eh? Vamos por partes, ¿sí? El libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Ya se declararon profetas, ¿eh? Si quiere le muestro otra atalaya si tiene duda. Se declararon profetas. Vamos ahora con Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. En la página 29, léalo, acá lo tiene. Es un libro publicado por la sociedad, no es mío, ¿eh? Es un libro publicado por la sociedad y dice, dato una cronología bíblica, ¿no? De los 1000 años, esto que el otro. Bien, lo puede leer, lo puede buscar en internet. Dice, según esta cronología bíblica fidedigna, 6000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975 y el séptimo periodo de 1000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975 de nuestra era común. Aquí está. Obviamente eso no pasó. Obviamente no pasó. ¿Por qué? Porque después dice que en el séptimo milenio Jesús es el Señor del sábado y que aquí tendría que empezar su gobierno, ¿sí? Bien. Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Ya se habían declarado profetas, ¿eh? Vamos ahora con la atalaya. Primero de mayo de 1984. 15 de mayo, miren. La atalaya. ¿Qué es lo que enseñaba la atalaya? La atalaya primero enseñaba, primero, y acá vamos con el argumento de la nueva luz, lo vamos a tirar por bancarrota al argumento de la nueva luz. Vamos a leer primero qué enseñaba la sociedad, vamos a ver. ¿Llegó un hombre a existir por evolución o por creación? Este libro lo publicó la sociedad. Anota el año, Juan, por favor. Cualquiera de los dos, en el año 67. 1967. Es necesario que sepamos en qué año enseñaban las cosas, ¿eh? Así que anda anotando, ¿eh? Miren lo que enseñaba la sociedad en el año 67. Presten atención, ¿eh? ¿Tenía noción de estos libros, Juan? Sé sincero, Juan. ¿Tenías noción de estos libros o no? Eso es lo que vos tenés que entender, o sea, que es lo que yo le expliqué el otro día a él. Yo te prometo que yo te escucho todo lo que vos quieras después. Yo estoy escuchando, dale vos, lee los libros que quieras, los años que quieras. Bueno, después te voy a explicar. En el año, ya la sociedad se declaró profeta. Y se los mostré en la revista de la Atalaya primero de abril, se declaró profeta. En el 75, con el libro este, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, dijeron que iba a venir el fin del mundo en otoño de 1975, y mi amigo Cristian, el tío, se suicidó, porque había vendido todo, porque la sociedad les enseñaba a que vendan todos sus bienes, porque el fin era inminente. Yo te lo puedo demostrar. Que vendan todo porque venía el fin. Exactamente, y yo te puedo mostrar. ¿Querés que te muestre una atalaya donde se necesitaba a la gente a vender todos sus bienes? Dime el año de Jesús. En el año, esto fue. En el 66 fue editado este libro. Ahí lo tenés. 1966. Ahí está. Entonces, en primero de abril se declararon profetas. Uno. En el año 75 dijeron que iba a venir el fin del mundo. Muchos testigos de Jehová dejaron sus casas, se fueron a las montañas. Tengo una amiga, Rafaela Obando, se fue a las montañas con su mamá. Tengo un amigo, Christian Hildebrand, lo pueden buscar en Facebook. El tío de él se suicidó. ¿Por qué? Porque el fin era inminente. Vendió todo, dejó todo. ¿Para qué? Para juntar más horas de predicación, para comprar literatura. El fin no vino, muchacho se quedó sin trabajo, depresión y se ahorcó. Acá habían dicho, bueno, anteriormente que eran profetas de Dios, acá dijeron que el fin venía, y vamos ahora con este libro que recién le cité, que era del año 67, anota el año, Decían lo siguiente en el 67, y miren, y lo pueden buscar. Página 172, del libro, ¿llegó a existir el hombre por evolución o por creación? Miren lo que enseñaban, dicen, no falta mucho para el fin.
El fin de todas las condiciones caóticas de este sistema no tardará. ¿Pero cuándo vendrá? Después de dar a conocer las muchas condiciones desagradables que marcarían este el tiempo del fin, Jesucristo añadió un pensamiento clave. De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pero, ¿a qué generación se refería Jesús? Miren lo que enseñaba la sociedad, ¿eh? Jesús se refería a las personas que verían el principio, que verían, ¿eh? Que verían el principio de los ayes que él mencionó. Así, la generación que vivía en 1914 puede esperar ver el fin inicuo del sistema de cosas. Más allá de que ahora, después hayan entendido mal lo de la generación, miren, ¿eh? Debe notarse cuidadosamente que los más jóvenes, de los que vieron con entendimiento, o sea, descartaban a los bebés, de los que vieron con entendimiento la señal en desarrollo en los últimos días, desde su principio de 1914, tienen bien cumplido los 60 años de edad. O sea, hablaba de chicos de 7 años de edad, porque este libro era el 67, ¿sí? La parte mayor de la generación adulta de aquel tiempo ya está muy cerca de pasar completamente. El tiempo que queda, pues, es definitivamente limitado, es muy corto. Note también que Jesús dijo claramente, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan estas cosas. El fin de este sistema inicuo y de toda la iniquidad vendrá antes que todos los miembros de esta generación pase. De modo, en respuesta a la pregunta, ¿cuánto más falta? Dice, la Biblia responde, no mucho, porque el fin de la iniquidad está cerca. Miren lo que enseñaban acá, ¿eh? Bueno, enseñaban que el fin no vendría, que las personas que vieron con entendimiento la señal estarían vivas cuando venga el fin, y habla de personas de 7 años de edad, y estarían vivas cuando llega el fin, y que el fin no llegaría, que llegaría el fin y esta persona aún estarían vivas. Más allá de eso, no solamente enseñaban eso, sino que enseñaban que personas que vivían en ese entonces no morirían, ¿sí? Bueno, vamos, enseñaban esto en el 67, ¿eh? Enseñaban esto. Ahora vamos con la nueva luz. ¿Qué es lo que enseñaban después? En el 67 enseñaban eso, ahora vamos con esto. En el 68, ahí tiene, en el libro La verdad que lleva a la vida eterna. ¿Qué decían acá? Acá pueden ver, no sé si lo pueden ver ahí. Dice, La verdad que lleva a la vida eterna, página 94, capítulo 11. Anótenlo, La verdad que lleva a la vida eterna, página 94, capítulo 11, dice. Todo lo que está citando está ahí, pero ya le explicamos, ya es que nosotros ya no nos avanzamos más en esos libros. Perfecto, y... bárbaro. Dice, ¿cómo sigue? Perfecto. Pero el tema es que... Pará, Juan, déjame terminar un segundito, ya termino. Quiero, a ver, después que me conteste este argumento, ¿sí? Dice, ¿falta mucho para eso? El propio Hijo de Dios, dicen. Citan al Hijo de Dios. No me lo dicen ellos, dicen el propio Hijo de Dios, dice. Jesucristo da la respuesta. Después de llamar la atención a las muchas cosas que marcarían el periodo del fin, desde 1914 como el tiempo del fin, Jesús dijo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan estas cosas. ¿A qué generación se refería Jesús? Ahora acá la cambiaron, miren lo que enseñaban acá. Antes decían que eran personas que vieron con entendimiento la señal, en el libro que le cité, ¿no? En el que cité anterior dijeron que eran personas de 7 años, o sea, los que vieron con entendimiento la señal. Bueno, miren lo que dicen acá. Jesús acaba de referirse a personas que verían todas estas cosas. Que verían, ¿eh? Siguen con la enseñanza del libro anterior, ¿eh? Estas cosas son los acontecimientos que han ocurrido desde 1914 y todavía ocurrirán hasta el fin. Personas nacidas 50 años atrás no podrían ver todas estas cosas. Vinieron a la escena después de los acontecimientos predichos que habían comenzado. 50 años atrás. Acá enseñaban de que eran chicos de 15 años. En este libro, ¿sí? Que vieron con entendimiento, pero dicen 50 años atrás no podían ver estas cosas. Sacando la cuenta, si el libro es del 68, ¿cuántos años tenían los que nacieron en 1914? Dice, esta generación está envejeciendo ahora.
Una gran cantidad de personas de esta generación ya ha muerto. Sin embargo, Jesús dijo bien directamente: de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan estas cosas. Algunas de estas personas todavía estarán vivas cuando venga el fin de este sistema y lo verán. Eso significa que queda muy poco tiempo antes de que venga el fin. Ahora es tiempo de actuar, es urgente, si usted no quiere ser barrido con este sistema inicuo. Acá tienen el libro. Esto lo enseñaron un año después del libro que le cité yo. Acá está. Le cité un libro que dijeron que eran profetas. Después, en 1975, falsa profecía, no vino el fin del mundo. Le cité el libro de la generación, el anterior. Ahora le cité este, que cambiaron. Vamos con el libro, a ver si la nueva luz en realidad alumbra o se apagó el foco. ¿Es realmente la Biblia palabra de Dios? Ahora acá la cambiaron. ¿Qué dice? ¿Es la Biblia realmente palabra de Dios? Esto lo pueden ver. Esto está, esto del año 69, o sea, años después de los dos libros que le cité. Dice: acá está, dice. Lo había marcado en verde para que lo puedan ver. Las muchas partes de la señal profética combinadas a nuestra, muestran que esta generación está viviendo los últimos días actuales. Dice: por lo tanto, la señal da a entender la necesidad de tomar una acción pronta, ahora mismo, si quiere recibir las bendiciones de Dios. O sea, acá decían ya, acá ya cambiaron, acá decían que no eran chicos de 15 años ni de 7, acá decían que eran personas nacidas en 1914. ¿Para qué? Para estirar el tiempo, para estirarlo, ¿sí? Para que haya un poquito más de tiempo. Listo, descartamos ese. Pero acá, acá, en el libro, ¿es esta vida todo cuanto hay? Miren lo que enseñaban en este. Dice: ¿es esta vida todo cuanto hay? Anotá la página, si lo podés buscar. Página 163. ¿Pueden ver ahí? Sí. Este libro de ustedes, no estoy para nada, yo no estoy citando, estoy citando libros que son reales. ¿Qué me pueden decir de esto? Miren, lean ahí. ¿Qué dice ahí? Porque muchos que viven ahora no conocerán la muerte. Bueno, miren lo que decía la sociedad. Dice: ¿cuán corto es este periodo de tiempo que le queda al adversario del reino? Perdón. Jesucristo reveló que el tiempo de su venida en la gloria del reino y la remoción del sistema impío caería dentro de la duración de la vida de esta generación. En verdad le digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Por eso, algunos de la generación que estaba viva, ahora no dicen 15 años, dicen que estaban viva, podía ser un bebé, ¿sí? Bueno, en 1914, tienen que estar entre las personas que serán testigos cuando Jesús complete su victoria y se apodere por completo de los asuntos de la tierra. Eso también significa que muchos que están vivos ahora tienen la oportunidad de no morir nunca. ¿Por qué? Al completar su victoria, Jesús como rey obrará solamente contra los que rehusan a someterse a su gobernación. O sea, nos está diciendo que si nos convertimos directamente no vamos a morir. Esto lo decían en el 74. ¿Qué decía acá en el 74? Decía que eran personas que nacieron en 1914, no las que vieron con entendimiento. Primero dijeron que eran los de 1975, ¿sí? Después dijeron que eran los que vieron con entendimiento, chicos de 7 años. Después dijeron de 15 años. Después dijeron que eran personas que verían la señal, o sea, que nacieron en 1914, y acá también dice que eran personas que nacieron de 1914. Por ende, no tienen que volver ahora a decir, o no tendrían que haber vuelto a decir, que eran personas que eran personas que vieron con entendimiento, porque si no, la nueva luz no avanza, vuelve atrás. Pero sí, lo dijeron en la atalaya, la tengo acá porque yo, todo lo que yo le cito no es mentira, ¿eh? La atalaya del 1 de abril de 1981, acá la tiene, es la atalaya que publicó la sociedad. Ahora la sociedad volvió atrás, volvió al principio. La nueva luz no avanza,
¿Qué dice? ¿Qué pues es la...? Esto está en la página 30. Atalaya, 1 de abril de 1981, página 30. ¿Lo pueden buscar? Eso puede buscar, Juan, ¿eh? Sí, dice, ¿qué puede ser la generación que en ningún modo pasará hasta que sucedan estas cosas? Acá negaban el traslape, lo que enseñan ahora lo negaban acá, miren, hasta que sucedan estas cosas. No se refiere a un espacio de tiempo, el cual algunos han interpretado como 30, 40, 70 o 120 años. No se refiere a eso, dice la atalaya acá, ¿eh? Dice, sino que más bien se refiere a la gente que vive durante el principio del horror de la ficción para este sistema mundial. Dice, es la generación de personas que vio, volvió a la enseñanza del 67, el cual fue el primer libro azul que te cité. 66. Volvió a la enseñanza antigua. Dice, que vio los sucesos catastróficos que estallaron en 1914. Bien. Hoy la generación obviamente pasó y el fin no vino. Ahora inventaron lo del traslape, pero acá al traslape ya lo negaban. Voy a mostrar otra atalaya donde niegan el traslape. ¿Sí? Otra atalaya donde niegan el traslape. O sea, va perdiendo tiempo. Pero ¿cómo porque... Jesús, el José... Va perdiendo tiempo. No, tengo... ya termino, no hay problema. Ya termino. Tiene los de creencia equivocada, ¿viste? Eso es lo que... ¿Por qué no seguimos hablando la otra vez? Porque... ¿Qué, te molesta que te cite tus libros? No, es que me molesta, que esta organización va creciendo, va progresando. Pero qué... No, a ver, ya termino, voy con el último. Ya termino. Para Jesús. Para la pregunta para Juan. Ya termino, guardala. ¿Con quién se compararon en la taralla esa? Pero eso es lo que yo te estoy explicando, o sea, te dejo clarito. Antes nosotros creíamos una cosa y después va aumentando nuestro conocimiento, vamos entendiendo la forma que la Biblia va explicando, la Biblia va aclarando, ¿entendés? ¿Por qué volvieron a la enseñanza antigua? Claro, hay un montón de cosas, por ejemplo, vamos a ser sinceros con esto, mirá. Vos me diste un montón de textos. No, dijeron ser profetas, vamos por partes, vamos a analizar todos juntos, a ver. ¿Está bien? Pará, vamos por partes. Dijeron ser profetas de Dios. Nosotros reconocemos nuestros errores. Pará. Por favor. Dios, para vos, una persona que dice ser profeta de Dios, y ¿querés que te muestre una atalaya donde hablaron en nombre de Dios y que proclamaban un mensaje? Te la muestro, no hay problema. Pero una atalaya, una sociedad que enseñó, ya termino, una sociedad que enseñó el fin muchísimas veces. 1914, 1925, 1918, 1975, 1914 y la generación. Ahora lo enseñan para el 2034 y está en una atalaya, aunque no la hayas visto. Sí, y te la puedo mostrar. Entonces, y proclama ser profeta de Dios, y proclama como este libro dice ser vocero de Dios. Si vos tenés alguna duda, yo te muestro todas las literaturas, son todas atalayas que vos ni conocés. Todo lo que vos mostrás es verdad, o sea, nadie está en contra de eso. Ya termino. Entonces, no entiendo una organización que habla en nombre de Dios, una organización, no me deja terminar. A ver, una organización que enseñó el fin varias veces, que habló en nombre de Dios, que dijo ser profeta de Dios, no dijo ser solamente vocero, sino que también dijo, y tengo todas las atalayas, y lo que estoy diciendo se los puedo comprobar, dijeron ser profeta de Dios, recibir guía de Dios, que recibían guía como los apóstoles y como Jeremías, que fueron profetas de Dios levantados en los últimos tiempos, dijeron que recibían dirección angelical, enseñaron el fin del mundo, 75, más allá de todas las veces que dijeron el fin, 1975, la generación de 1914, los que tenían 7 años, después tenían 15, después volvieron a decir que eran los que nacieron en 1914 y volvieron después a decir que eran los que tenían 7 años. Y así ahora cambiaron y traslaparon, pero antes negaban el traslape y hablan en nombre de Dios. Yo se lo voy a decir clarito. No lo digo por vos, ¿eh? No lo digo por vos.
la organización Watchtower, Testigo de Jehová, es la que Jesús dijo, escuche, guardaos, porque en los últimos tiempos, 1870 y moneda, no sé cuándo vino Russell, vendrán, nosotros ya estábamos, ustedes vinieron después, vendrán falsos profetas y engañarán a muchos. Y para engañar a una persona, el argumento tiene que ser convincente. Caso contrario, no había engaño. Usted está convencido que está en la verdad en una organización que se proclamó profeta y vocero de Dios y habló en nombre de Dios y dijo falsas profecías. Todo lo que usted aprendió, déjeme decirle que lo tiene de un falso profeta, no lo tiene de una religión verdadera. Tómese el tiempo del mundo. Todo lo que vos quieras, mirá.